Buenas tardes, nos encontramos en el noticiero Green News. Quédate con nosotros y checa la información que tenemos para ti. Acá en Dolores Hidalgo se están presentando muchas causas de perros callejeros. Como un ejemplo es el de este perrito, por lo cual se está implementando la nueva campaña para perros callejeros y se llama Adóptalos, para darles una segunda oportunidad. Espero que colaboren con esto. Hey, ¿qué tal amigos que nos ven aquí en el noticiero Green News? Bueno, un tema que de hoy en día que ha sido muy importante y que nos ha ido afectando mucho es el calentamiento global. Debido a que muchas personas tiran basura, queman plásticos, lo que no saben esas personas de que al quemar el plástico, el humo va directamente hacia la capa de ozono, que es la que nos protege del sol. Y como han visto considerablemente en esos últimos días, ha habido demasiado calor. ¿Qué calor hace? Sí, ay, no, esto me choca. Por eso amigos hay que hacer mucha conciencia sobre este tema. Tenemos que evitar quemar plásticos, por eso últimamente ha habido campañas de reciclaje contra eso y bueno, a continuación mi compañera Paula les dará la noticia del clima. Buenas tardes amigos, esto es el clima. Aquí como podemos observar en Dolores Hidalgo se toma una temperatura de 36 grados. Aquí en lo que es San Miguel de Allende, mañana vamos a tener una temperatura de 40 grados y posiblemente la semana que entra en todo el área, que es el área norte, estará lloviendo. Hola, buenas tardes. ¿Les puedo hacer una entrevista? Sí. ¿Cuál es la problemática real del jardín principal aquí en Dolores Hidalgo? Bueno, pues yo pienso que un problema sería las popos de las aves que hay en el jardín porque dan muy mal aspecto a esta ciudad tan bonita que es Dolores. Y así los turistas se van con un mal aspecto de la cuna de la independencia. Sí, eso es lo que yo pienso. ¿Y tú qué problemáticas piensas que hay aquí en el jardín principal? Bueno, un ejemplo claro es el basurero que dejan después de los desfiles. Aquí se puede ver claramente cómo dejan lleno de confeti. Y prácticamente para los turistas esto no es muy agradable, porque yo cuando he ido a otras ciudades veo que cuando terminan un desfile inmediatamente usan barredoras, y bueno, eso no sería una mala idea para implementar aquí, usar unas barredoras al terminar cada desfile. ¿Crees que deberían de mandar limpiar a término de un desfile? Por supuesto que sí. Muchas gracias por su tiempo y ahora seguimos con Geraldine. Las entrevistas. Ok, vamos a entrevistar a este grupo de turistas que, bueno, no todos hablan español, pero unas pocas personas sí. ¿De dónde nos visitan? De Bélgica. Bélgica, ok. ¿Me pueden regalar sus nombres o presentarse? Pues, tu nombre, petit perdón, Roxanne. Nathalie, Thierry, Alberto, Ovelin. Trevor. Mucho gusto. Y yo me llamo. Mucho gusto. Es que les queríamos preguntar si han visto alguna falla o algún problema ambiental ahorita en esta ciudad. ¿Sí? ¿Un problema? ¿Problema? No. Y podría leur dire qu'on parle español. La suciedad un poco por las calles, limpiar un poquito más a lo mejor, o poner más basuras, papeleras, y demasiado tráfico. O sea que no hay peatonales. Okay. Y nada más, sino es muy muy lindo, muy bonito. Ay, se come gracias. Muy bien, eso sí. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes. Un consejo gracias. Que quieran dar a la ciudadanía de Dolores Hidalgo. Un consejo para mejorar ese ambiente. Sí. No, es que no somos nadie para dar consejos a nadie, así que no. Es que si vous avez un conseil à donner pour que la ville soit mieux. Et plus prudent avec les piétons. Que los automovilistas sean más prudentes con los peatones.
Muchas que gracias. Circulan un poco lo loco. Muchas gracias, que sigan disfrutando. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ya les demostramos que igual y cuando vienen este tipo de turistas desde muy lejos esperan una mejor impresión y pues a lo mejor se los debería de brindar y deberíamos de cuidar un poco más nuestra ciudad. Tenemos que hacer conciencia de las problemáticas que se encuentran en nuestro municipio, así que hay que mejorar cada día un poco más para que esta ciudad sea cada vez más hermosa. Bueno, como pudieron ver, ya mi compañera Geraldine entrevistó a un par de europeos que nos dieron su opinión sobre la situación ambiental en esta ciudad tan hermosa de Dolores Hidalgo. Y les vamos a mostrar otro problema que nos ha ido afectando últimamente, que es la contaminación con botellas de plástico. Bueno, y como ustedes saben, en la escuela las clases ambientales para mí es la mejor. Diana, levanta esa botella. Déjala, y vamos a seguir, no, total. Recibe. Diana, levántala. Bueno. Eso es lo que te enseñan la maestra de TIC. Es el maestro ambiental. Bueno, no hay que hacer esto. No lo pensé, pero recicla y dale la vuelta. Y al bote. Ya vámonos. Como pudieron ver, amigos, ese fue un problema prácticamente muy típico que se da en prácticamente en todos los lugares del país. Y por eso hay botes como estos para que ustedes tiren la basura. Aquí se muestra otra problemática ambiental en Dolores Hidalgo. Mira. Niñas, bájense. Me voy a caer. Están verdes. ¡Ay, ¿esto qué no? tiene! No, miren, acá hay un letrero que dice áreas verdes. Entonces, pero miren, no se deben de pisar. Pero está más bonito estar aquí. Es que, niñas, tienen que crear una cultura ambientalista. Hay que respetar las áreas verdes y el pasto. Por favor, bájense y ¿para no qué nos respetamos y el allí? O si no, la policía viene por ustedes. ¿Con qué? Ah, adiós. Nos vemos. Aquí se pueden mostrar las consecuencias de la falta de respeto y de cultura de algunas personas por pisar el césped y de no respetar las áreas verdes. Y bueno, prácticamente aquí hay varios letreros que nos dicen que respetemos las áreas verdes, pero pocas personas lo hacen, por eso hay que tener conciencia para evitar que el césped se esté empezando a quedar calvo y se siga viendo así de hermoso, de verde como en otras partes. Y con esto concluimos el programa de hoy, Green News. Esperemos que haya sido de su agrado. Y aquí nuestra página de internet para todas las personas que les guste este programa, www.greennews.com. Esperamos muchos followers. Gracias. Equipo está enterado por Geraldine, Diana, Victoria, Carol, Paola, Mariano. ¡Cuida el medio ambiente! Para cuidar el ambiente es necesario reciclar, reducir y reutilizar.